Bueno, pues con la nueva actualización que saldrá, aún no ha salido, pues muchas personas han entrado en pánico, han entrado en FUD y vendieron muchas personas. El precio bajó de $20 a $14. Ahora se está más o menos recuperando. Recuerden que esto funciona en ondas. Personas que compran, personas que tienen ganancia, venden. Y ahora no sé si va a bajar un poquito más y va a volver a subir. Esto es normal. Es normal. Pero, ¿qué nos dice la experiencia? Tienen que diversificar. Lo vengo diciendo desde hace varios videos, pero tienen que diversificar. Yo, en lo personal, les voy a traer otros videos en una hora, dos, de otros videojuegos para que puedan diversificar y que son gratuitos. Que son gratuitos porque, vaya, las personas que compraron, es decir, que acaban de comprar, sí podría decir, puya, la voy a regar, pero espérense, espérense. Ahorita le doy el análisis. Podrían decir, bueno, o las personas que subsistían por PBU, pues sí se les ha jodido un poco. Pero, vaya, hay dos casos. Yo les voy a decir lo que pienso yo y por qué a mí me gusta la actualización. Bueno, está la primera vertiente de personas que acaban de entrar, de que sí, ni modo, van a tener que sacar la inversión muchísimo después, pero la van a sacar muchísimo más. Y también está las otras personas de que, corrección, hay dos o tres, las otras personas que nos informaron. Que nos informaron y están diciendo que esto es scam, que esto es estafa, que esto bla bla bla, que esto lo otro, no. La verdad es de que PBU no era beneficencia. No era beneficencia. No era sostenible, la verdad. Y yo, en lo personal, yo me esperaba una actualización, algo así, no tan drástica, pero sí me esperaba algo así, o que bajaran muchísimo más las ganancias, porque era insostenible. Era muy insostenible. Y pues a esas personas que vivían de esto, pues, ¿por qué no diversificaron? Es decir, si tú entraste, digamos, hace unas 2, 3 semanas, pues como mínimo sacaste unos 5 PBU. Tenías que haber diversificado, no tenías que gastártelo así en cosas, no sé, cosas que no eran necesarias. Y si tú necesitabas de este videojuego, no, estás mal, la verdad. Tuviste que haber diversificado. Si no lo sabes, ahora lo sabes y tienes que diversificar. ¿Por qué? Porque si nosotros dependemos solamente de algo y a ese algo le pasa esto de acá, digamos que solamente es esta gráfica y llega a cero, estamos mal. Estamos mal. Y más en el mundo cripto, que el mundo cripto es súper volátil. Súper, súper volátil. Es muy volátil. Si tú solamente dependes de esto, pues ni modo, tenés que diversificar. Ahora, ¿yo por qué pienso que está buena la actualización? Pienso que está buena porque el fin de ser granjero, al menos como lo planteaba PBU, no era enriquecerte. El fin de la granja, el modo granja, era que tú pudieras comprar NFTs. Y muchísimas personas no compraban NFTs, sino que solamente retiraban la ganancia. Bien, sacaban la inversión inicial y después se lo gastaban en cosas diversas, en cosas personales. Y no era el fin eso, el fin no era enriquecerte, el fin era que tú después pudieras ser terrateniente o pudieras tener tus plantas, porque esta no es la versión oficial. Es decir, no es el juego oficial como tal, es solamente un apartado más. Es un apartado más y tú podrías decir, ¿sigue siendo rentable? A mi ver, sí. Tú podrías pensar que no, y bueno, está bien. Pero a mi ver sigue siendo rentable, solamente que vas a tardar más tiempo en sacar ganancias. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Ahorita les voy a hacer un cálculo más o menos. Vamos a usar Word. Y a mi ver se ve, es bastante bueno, la verdad. Y le da una más estabilidad a la economía del juego. ¿Qué recomiendo yo hacer? ¿Vender PBU? No. Lo que yo recomiendo es sacar los PBU y tenerlos holdeando. Que los tengas holdeando ahí, relax. Yo, cuando me dé chance, si es que logro hacerlo, voy a sacarlos porque yo lo que estaba haciendo era
sacar los PBU, no me lo gastaba, unos me los robaron, pero ve, yo he farmeado esto. Pero lo que yo recomiendo es, si puedes sacar PBU, sacalos, tenelos holdeando. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa esta actualización? No vas a poder sacar LE ni PBU, pero solamente las personas que quieran comenzar a ganar van a ser PC gordos. Personas que compren bastantes tierras, bastantes plantas, o como mínimo unas 5 plantas y una tierra, y por ende van a ser más PC gordos y el precio puede que suba. Ahorita no va a subir, se va a mantener más o menos ahí. Y pues eso. Y de hecho se está creando bastante miedo. El precio en un futuro puede que suba, sí. El precio, si está en $5, incluso a mí me saldría en ganancia después. Pero ahorita les voy a hacer un pequeño... compré de porgusa que tenía. Pero ahorita les voy a hacer un pequeño análisis. Porque es mejor esto. Vaya, según nos dijeron, teníamos que recolectar 100 retoños para que nos dé una planta NFT. Bien, ¿cuándo vamos a poder tener esos retoños? Aquí nos dice 250 por 3 días. Lo multiplicamos por 5. 200. Vamos a poner un poquito más. 36. Y vamos a cambiarlo a Arial. Eso nos dicen 250 LE por 3 días. Solamente tomando en cuenta esto, no estoy tomando en cuenta el árbol madre mundial, creo que se llama, de la nueva actualización, ni estoy tomando en cuenta esto de acá. Ojo, ya lo estoy diciendo para que no se vayan, no me vayan a decir en los comentarios, bueno, mira, no lo tomaste. Pues sí, yo no lo estoy tomando en cuenta aposta. De hecho, vaya. 250 LE por 3 días. Eso se multiplica por 5. No, corrección. Solamente te va a dar 100 LE por 3 días porque esta cuesta 100. Cuesta 100 y esto cuesta 50. Entonces la ganancia solamente es 100 LE por 3 días. 100 LE por 3 días, pues eso nos da 100 LE. Y por 5 nos da 500 LE. LE por 3 días. Por 6 días serían 1000 LE. Ahora, ¿solamente está esa? No, está la mamá. Aquí vamos a ponerle retoño. Ahora, la mamá, pues vamos a ponerle que nos dan, quiero ver, creo que es 600. Sí, porque nos dan 850, pero como cuesta 200, como cuesta 200 más esto de acá, en total nos da una ganancia de, nos da una total de ganancia de 600 LE. Bueno, aquí por 600 LE por 6 días, corrección. Ahora, en un mes tiene alrededor de 30 días. Y ahora lo que vamos a hacer es holdear los LE. Holdear los LE. Pero como tiene 30 días, 6 por 5. Vamos a poner aquí 6 por 5. Nos da 30. Eso significa que vamos a multiplicar por 5 esto para ver cuánto nos da al mes. Vamos a ver eso. Vamos a 600 por 5. Nos da 3000. 3000 LE. Y ahora esto igual, porque estos son por 6 días. 6 días sería 1000 por 5. Nos da 5000 LE por un mes. Eso significa que prácticamente en un mes, tomando en cuenta esta de acá también, vamos a tener ya nuestra propia semilla, la verdad. Vamos a tener nuestra propia semilla y eso está bastante bueno porque eso le da más estabilidad a la moneda.
no va a ser que baje tanto, no va a ser que suba tanto. Ahorita sí está bajando y está subiendo. Pero ¿por qué digo también que es bueno? Bueno, porque después, digamos, si nosotros queremos comprar para intercambiar los 100 saplings por una planta. Pero digamos, si nosotros queremos comprar y nosotros nos aparece cualquiera, nos aparece esta de acá. Esta de acá nos dice que nos va a dar 964 LE por 108 horas. Pues bien, ya tenemos algo fijo. Ya tenemos algo fijo y por ende van a haber más ganancias. Digamos que no nos toca esa, sino que nos toca esta. Vamos a ver. Serían 240 entre 24, creo que serían 10 días. Sí, en 10 días te va a dar 1229 LE. Claro que unos días te va a dar menos por las temporalidades, otros días te va a dar más, pero ya tenés algo fijo. Ya tenés algo fijo. Y aparte, esto nos va a ayudar a que podamos jugar la versión PvP y la versión PvE. A mi ver, los cambios están bastante buenos, pero comprendo que a otras personas pudiera joderlas. Y eso también es correcto. Pero deben de entender de que ellos lo dijeron en su momento. Vamos a hacer todo para salvar la economía. No me extrañaría de que hayan varios filipinos con un montón de cuentas. Y es por eso más que todo que están haciendo esto, a mi ver. A mi ver está bueno. ¿Leps es scam? No es scam. Pero a mi ver está bastante bueno, la verdad. Solamente la inversión inicial la vas a recuperar en 1 o 2 meses. Y pues eso. Ni modo, esperar. Lo que yo recomiendo, si tú tienes, digamos, algún gasto, bueno, ni modo. Ahorita cuando te dé chance, cambias los LE. Correcto, a mí me parece que me falta tiempo. Te cambies los LE por los PBU. Serían 12. Bueno. Y pues eso. Ese es el dato que les quería dar ahora. Quiero que, bueno, si puedo dejar que las personas estén tranquilas, pues por favor estén tranquilas, relax. Diversifiquemos, señores, diversifiquemos. Yo les voy a estar trayendo otros videos y cómo entrar a esos juegos. Pero hay que diversificar. Hay que diversificar. Eso es importante. Eso es lo más importante. No tenemos que depender solamente de algo. Tenemos que... ¿Por qué? Vaya, digamos que es Plants vs. Undead. Otro juego. ¿Qué tal si Plants vs. Undead le pasa esto y digamos que al final era estafa? ¡Pum! Y solo nosotros dependemos de Plants vs. Undead. Aquí la regamos. Pero si tenemos estos otros juegos, pues eso se nos va. Pero todavía nos hacen el aguante estos. Es por eso. Sencillamente es por eso. Es más estrategia. Pero recuerden que yo les puedo dar consejos, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo no soy asesor financiero, eso debe de dejarse claro. Y pues aparentemente no sé si el 2 de septiembre va a estar la actualización. No sé. Les voy a estar trayendo más información mientras más pase. Mientras traiga. Y tal vez no sé si esto va a hacer que se vendan más este Zoombox por la probabilidad que te va a dar de otras cosas. Bueno, voy a abrir una ahorita. Son 100 LE. Bueno, sí, la vamos a abrir. Vamos a ver qué nos da. Bueno, tal vez tenemos suerte. Agua nos va a dar. Sí, agua nos dio. Bueno, pero da igual. Da igual. Bueno, pero hasta que llegó el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo. Si no les gustó, denle dislike. Les voy a estar trayendo otro juego. Ya se los dije como 3 veces. Pero es importante que diversifiquemos, por favor. Diversifiquen. Pues nos vemos hasta la próxima. Adiós.